saludo alegre y cordial. A través de las épocas y las generaciones, la cerveza ha sido siempre símbolo de salud y buena voluntad entre los hombres. Doble Uruguaya mantiene honrosamente esa tradición para el Uruguay. Doble Uruguaya presenta Nuestra Historia. Hola, bienvenidos a Nuestra Historia. Una nueva semana que vamos a estar repasando parte de nuestra historia. Y hoy venimos con este artículo que dice Balneario San Francisco, un proyecto de Heli Sociedad Anónima. Un artículo de febrero de 2016. En la década del 60, Heli Sociedad Anónima creó el fraccionamiento Playa San Francisco, ubicada entre Punta Fría y Punta Colorada. La Industrial Francisco Piria Sociedad Anónima poseía en 1963 129 hectáreas frente al mar entre Punta Fría y Punta Colorada. La zona estaba dividida en dos, la fracción A de 108 hectáreas y la fracción B de 20 hectáreas. En la zona B se encontraba la pista de automovilismo de Punta Fría. El 11 de junio de 1964, el Consejo Departamental de Maldonado aprueba el trazado de la Rambla Costanera que une Punta Fría con Punta Colorada. En 1965, el mismo agrimensor fraccionó el lugar en 7. Creó 21 hectáreas de área suburbana y 107 hectáreas rurales, todas propiedades de Heli Sociedad Anónima. La pista quedó dividida al medio, siendo parte suburbana y parte rural. Cabe destacar que los terrenos terminaban, por seguridad, 2,5 metros antes de la orilla del Río de la Plata. En diciembre de 1964, los agrimensores Danilo Rostán y Carlos Rodríguez miden el fraccionamiento Playa San Francisco, propiedad de Heli. La zona comprendía 21 hectáreas. Las calles fueron hechas de 17 metros de ancho, excepto la calle 3, que fue pensada como una avenida y mide 25 metros. Si miramos Google Maps, el lugar es entre Guillermo Branson y Calandria. En mayo de 1966, crearon 21 manzanas más. Hoy son las que se encuentran entre Calandria y Cardenal. En noviembre de 1967 fueron urbanizadas 16 hectáreas, las ubicadas entre la calle Cardenal y Carpincho. Desde 1963 la zona costera había sido una sola, pero en 1972 pasó a estar dividida en dos. El 28 de septiembre de 1978, la zona comprendida entre el barrio Punta Fría, Punta Colorada, Río de la Plata y Rambla Costanera fue registrada en tres partes. La primera parte es un padrón urbano de una hectárea denominado Arenera. La propiedad termina 2,53 metros antes de la ribera del río, pero el padrón lo hace varios metros más atrás. El padrón está entre 60 y 21 metros antes del final de la propiedad. La segunda parte es la denominada Playa San Francisco. El padrón rural ocupa un área de 9 hectáreas, comienza a 120 metros del muro y finaliza en el límite con Punta Colorada. Por último, hay 3.000 metros cuadrados destinados para un destacamento de la subprefectura de Piriápolis. Cabe destacar que los 2,53 metros de seguridad fueron informados por el Servicio Hidrográfico de la Marina en abril de 1960. Este artículo lo firma un tal Joaquín Valiera. Sin más, los dejamos, nos vamos a volver a encontrar la próxima semana con otra historia, porque todas estas cosas son parte de nuestra historia.